Bueno, aumenta porque tú sabes que la producción está pesadita y el aumento de la gasolina incrementa más los gastos y la producción es casi igual. Mira, es de todos conocido que nosotros a nivel mundial estamos pagando la gasolina más costosa, una de las gasolinas más costosas. Indiscutiblemente lo afecta a uno, ¿en qué sentido? En que uno necesita movilizarse. Yo por lo menos poseo este medio de transporte, yo traslado en ello materiales y indiscutiblemente pues me está afectando porque se me aumentan los costos en la movilización. No, me aumenta bastante porque en los mototaxismos, primero que todo, aquí el tránsito siempre nos jode a uno ya. Y si alzan la gasolina, siempre nosotros tenemos obligaciones y nos afecta bastante, bastante. Afecta de que tanto a nosotros como al usuario, porque cada día va aumentando más las tarifas, va aumentando de pronto el cobro del usuario y de pronto más la incrementación de la gasolina. Cada día más, de pronto el usuario no entiende que muchas veces hay que cobrar un poquito más y ellos se van a sentir como incómodos. Indiscutiblemente a mí me toca cobrar más caro. Claro, claro, me dicen que mucho aumento, que porque llenó la gasolina, el aceite, todas las cosas están subiendo y se quejan bastante personal bastante. ¿Le toca usted aumentar, pero la gente no, muy poca gente no tiene nada que ver con el aumento y le sigue pagando uno la tarifa normal? ¿Sí me entiende? Eso es lo que pasa, entonces nos afecta ahí. Pero hay que seguir para adelante. Uf, eso es a mí constantemente me afecta también porque si alzan la gasolina, compadre, alza de todo y el bolsillo me afecta, yo tengo que pagar muchas cosas también. Hermano, imagínate tú esta situación, ¿no? Muchos clientes terminan hasta no mandando a hacer trabajo.